Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es domingo y nos vamos a hacer una rutita con algunos miembros del grupo Pelufa. Y nos vamos a ir a comer a un restaurante. Bueno, nos vamos a comer a una cabaña. Antiguamente era como un cobertizo, una granja, no sé, de animales. Está reconvertida la granja en un restaurante rústico, metido en medio de prados, con vacas, muy muy chulo. Está en San Quirze de Besora, nada, aquí cerquita, un par de horas. Bueno, pues el plan, salimos, vamos a la gasolinera de Pallejà, donde hemos quedado la mayoría. Vamos a la gasolinera, que es el punto de encuentro, y el almuerzo lo hacemos en la abadía de Port-Bel, donde tengo por ahí ya algún vídeo de haber ido a almorzar. Un bar también motero espectacular. Vale, entonces, una vez que lleguemos allí, lo primero que vamos a hacer es bajar a ver una cascada de agua. Hace falta que baje agua. Últimamente ha llovido. Yo tengo confianza de que algo de agua bajará. Entonces, una vez que lleguemos allí, dejamos las motos y nos bajamos a la cascada. Nos hacemos la foto típica, la visitamos, la enseñamos y subimos a comer. Y cuando terminemos de comer, a casita. Ya veo que aquí hay gente. Hola, buenas, buenas. ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? ¡Carlos! Ya llevo gafas y me tengo que... Bueno, chicos, llegamos a San Fructuós del Vallès, que es donde está la abadía del Port-Bel, el bar, la primera parada. Y aquí comeremos algo, tomaremos algo para aguantar hasta el mediodía. Porque la mesa la tenemos a las 2:30, 2:30, 3. El bar este de la abadía, no sé si lo sabéis, en el otro vídeo creo que ya lo comento. Bueno, era una antigua iglesia y también está reconvertido en un bar. Ahora cualquier cosa, cualquier sitio lo reconvierten en un restaurante, en un bar. Pero sí, era una antigua iglesia. De hecho, cuando entras arriba, o sea, cuando entras dentro del bar y miras al techo, verás, si te das cuenta, hay unas cristaleras de, bueno, pues las típicas de iglesia. Y la barra del bar era lo que era el altar, una pequeña iglesia, tampoco es que sea muy grande, pero sí, una iglesia remodelada o actualizada a un bar. Es el típico bar motero, un montón de cuadros, todo está muy bien decorado, muy, muy rústico, muy, muy bonito. Un bar de motero 100%. Y se come espectacular también. Está aquí detrás. Sí, aquí es. Pasado, este no es. Esta es una brasería que hay antes. Brasería Mar. Mira, mira, el mar. Y ahora está aquí, seguido. Vale, que aquí es dirección prohibida. Se entra por el otro lado. Sí, bájate y ahora la coloco mejor. I've been scared to live 'cause some people never learn, but they're not gonna, not gonna watch.
watch me burn, cause baby, I got you, 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 you. Here's to new beginnings and a better life. Here's to dancing underneath the disco lights. They can try, but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always prey on the lonely, but with you here, nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about their feelings, not anymore. So let's show them that love is pure, no matter who it's for, 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 for. Here's to new beginnings and a better life. Here's to dancing underneath the disco lights. They can try, but they can never take me down. Vamos a verla pasando, que cada uno vaya haciendo el tonto. Vamos, la pasando así al tonto. A mí te dejaron. Que hagas más el tonto de más el tonto todavía. No, no, pero se está enfocando aquí. Ah, está enfocando para. Que no te ha servido de nada estudiar tanto, ¿eh? Enfoca por algún lado, capullo. No te ha servido de nada estudiar nada. Nada. Guapo. Ha estudiado mucho, pero. En un colegio privado. Que me lo hubieran dado a mí para una moto nueva. Que es la 360, que enfoca para todos lados. Ah, enfoca para todos lados. Ah, también está. Esto se siente, dice que enfoca para adelante. Así no ves nada, así no se te ve. Así es. Así no se te ve. Así sí. Así no se te ve. Así sí. Está todo desmontado. Y a la noche peor. Se la pasa para allá. Pero me pasa lo que pasa todo de vez. No, pero se lo ha hecho conmigo. Se va a pasar para allá. No funciona, no funciona. Mira la mamá. Mira la mamá que está a punto de salir de mi casa. Lo ha conseguido. Lo he conseguido. Sí, pero. A ver, Carlitos, ¿qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? Que no lo sabe nadie. Una SH. ¿Y eso qué? ¿Eh? ¡Los novios! ¿Ahora quién se sabe? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias, Carlos! ¡Está todo pagado! ¡Está todo pagado! Oye, me estoy chupando mucha cámara. Toma, chupar toda la cámara. Sí, pues yo estoy muy agradecido. Estoy muy contento de estar aquí con todos reunidos. Es un micro. No. Ah, no, un micro. Ah, coño. Bueno, pues anda ahí. Leche, Ibiza. Espera. Como silicón, ¿no? Luego me vuelvo loco editando, tío. Va a ponerlo bien todo, cabrón. ¡Ale! Y la verdad, me engaño. Y la There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, you. Bueno, ahora sí, ahora vamos de camino a la cabaña del Mir.
Vamos a ver si tenemos suerte con lo de la cascada que hablé antes. Y a ver qué tal. Bueno, ahora de camino tenemos una hora y cuarto, una hora más o menos, hasta San Quirsa de Besora, que es el pueblo más cercano de la cabaña. Y a partir de ahí cogeremos un trocito de camino de tierra al bar o al restaurante. Y una vez allí dejaremos las motos aparcadas en la puerta, una pequeña excursión de 20 minutos, media hora para bajar hasta la cascada. A ver si tenemos suerte, que es lo que dijimos antes, de que estos días que ha caído un poco de agua, pues lo bonito de la cascada sería verla, pues esto, con agua y no seca. A ver si hay suerte. La época buena de venir es esta, en invierno cuando empiezan las lluvias, bueno, antiguamente cuando llovía. Hoy en día ya no se sabe cuándo se va... ¿Cuándo te va a caer una nube esta de agua? Porque está lloviendo muy, muy poco. Han entrado unas borrascas por el norte, por Galicia, que ha llovido mucho, pero aquí nada, muy poco. Un día escaso estuvo lloviendo y poco más. Y anoche cayeron 4 gotas. No sé si por aquí arriba habrá llovido más. Bueno, si al menos baja agua a la cascada, ya hemos triunfado. I'm not afraid to love, not afraid to love. You, they always bring.
chicos, estamos en Perafita. Pronto llegaremos al pueblo donde comienza un trocito de camino de tierra que nos llevará a la cabaña, al restaurante. Bueno, unos 20 minutos veo yo en el GPS, 37 minutos, 23 kilómetros. Y allí, pues como digo, cogeremos un caminito que nos lleva a la cabaña. A ver si os gusta el sitio, porque es un sitio muy bonito y es un sitio que se come de lujo. Ahora, no tienen menú, es todo la carta, con lo cual es un poco más caro de lo normal, pero bueno. Yo quiero recordar que, pues, un entrecot, que digamos que es lo más común, te lo sirven en una tabla de madera, con acompañantes de... te meten garbanzos, en fin, yo qué sé, una bandeja aparte, ¿eh? El entrecot te viene en la maderita para que te lo comas tú al ritmo que quieras. Y está sobre los 19 euros, 20 euros. El entrecot. Pero bueno, estos sitios son espectaculares para comer sobre todo carne. Yo lo que sí que recomiendo, el entrecot, el solomillo. En fin, me está entrando un hambre otra vez ya. Cuando veáis el entrecot de encima de la madera, ya me vais a decir qué os parece. Espectacular. Nada, y la ruta es muy chula. Se ha puesto Carlos primero, porque como yo voy grabando y voy atento de las cámaras y tal, pues lógicamente te distraen más. Ya me pasó en la última salida de Bielsa con Mariette y me puse yo primero y fue un caos, la verdad, porque estás pendiente de las cámaras, de la carretera, de los cruces, del track, y de hablar, de explicar cosas. Hoy voy más suelto, me concentro en grabar y ya está. Carlos conoce la ruta y por mí perfecto. Ya he hecho muchas veces el de cat de ruta. Mi Carlos con su Nuri y nos llevará hasta allí. Y bueno, aquí adelante tengo a Jacinto, mi ex compañero de trabajo. Pues ya está jubiladete. Bueno, o más o menos como yo. Y se ha apuntado con nosotros. Así que me alegro que pruebe una salida con los pelufas. Por lo menos una parte de pelufas, porque hay bastantes que no han podido venir. ¿Quién se besora, tío? ¿Qué pasó? No te duermas, ¿eh? ¿Te has traído el cojín? Ya estamos aquí en San Quirze de Besora. Mira qué pueblo más bonito. A ver si ahora el GPS me nos lleva bien. Hay que girar aquí a la derecha. Vale, vamos todos. Ahora voy yo primero y me tengo que ocupar de todo un poco. Pero bueno, quedan 9 kilómetros, 8 kilómetros. Vienen todos detrás, supongo, ¿no? Vamos despacito, controlemos a la gente. El pueblo es muy, muy, muy chulo. San Quirze de Besora. San Quirze de Besora. ¿Cuánto hace que no venimos aquí? ¿Cuánto hace que no venimos? 2016, madre mía. Unos 7 años, sí. Conocíamos a la camarera, ¿te acuerdas? Que decía que vivía por un pueblo de aquí al lado y tal. Bueno, hicimos buena amistad. Pero luego ya entre el COVID y todo, pues ya no hemos vuelto a medir. Vendrán todos, ¿no? Porque no los controlo. Bueno, vamos despacito. 7 kilómetros. Pero para llegar al restaurante, anteriormente, cuando empieza el camino de tierra,
no había una valla que habría que abrirla, ¿no? No sé, me quiero acordar, vamos, no lo sé. Sí, a 4 kilómetros hay que girar a la derecha, que es cuando bajamos al prado este que hay, enfrente del bar. Aquí termina San Quirze Besora. Lo que ha pasado es que han pasado las motos, ¿no has visto? En el carril contrario, y me he despistado mirándolas, y justo era el cruce. Bueno, no pasa nada. Pasa que los detrás vienen muy pegados y se han pasado de largo. Vamos a preguntar al de este. Buenas. Para ir a la cabaña del Mir es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, 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 gracias. Sí, sí, sí. Me lo marca a mí, pero bueno, era para estar más seguro. Bueno, chicos, ya veis, el acceso a la cabaña es por este caminito. Para asegurarme le he preguntado al hombre, pero vamos, que me lo marca bien el GPS. Pero llevamos 7-8 años que no venimos y, claro, se me olvida. Pero sí, sí, es por aquí. Nada, el acceso es muy, muy chulo. Las curvas son un poquito... A ver el Paco cómo gira aquí. Es que aquí... Aquí no me puedo parar a esperar a nadie. Aquí ya hasta que no lleguemos abajo, la gente tiene que ir un poco a las suyas. A mí el Paco por girar estas curvas tan cerradas con la moto. Pero vamos, no creo que no pueda. Nunca no puedo. Yo me parece que todo este camino antes era de tierra. Todo, ¿verdad? Sí, yo me quiero acordar que esto lo han puesto cemento, ¿no? Esto no es asfalto, es cemento. Ya está, ya hemos llegado, ¿ves? Todo esto era de tierra, todo el camino este era de tierra. Y ahora está cementado. Mira, aquí lo pone, aquí. Ya está, ya hemos llegado, chicos. Espectacular. Ahora vais a ver el bar, qué guapada de bar, de sitio. Buenas. ¿Te molesta aquí la moto? Ah, vale, te lo digo por si no, pues te la quito. Porque ahora llegamos unos cuantos. Curdo, podríamos dejar los cascos allí dentro, ¿no? Thank you.